Buenas tardes, todas las personas que nos están viendo. El día de hoy les presento un video nuevo de una madre viuda, que la que tiene mascarilla es una mamá viuda, la madre, la jefa de familia. Ella vive con una persona con discapacidad. Casi todos tienen problemas de discapacidad. Ella está ubicada en el barrio Hermano Zamora. Y esta niña que miran acá, ella es la camarógrafa, la que graba todos los videos, la que me ayuda. Y poco a poco nosotros vamos viendo que de qué manera, pues, y compartiendo este video con las personas que puedan ayudar, si dándole un me gusta, suscribiéndose, pueden hacerlo. O si tienen la voluntad, ella vive frente al hogar de ancianos, es muy conocida. Ahorita vamos a platicar con ella, a ver que nos cuente de su viva voz, qué es lo que ella necesita. Como pueden ver, es una casa muy humilde y vamos a entrar adentro porque ya nos dio permiso, doña Francisca. Aquí les presento a mi camarógrafo. ¿Cuál es su nombre? Camila Nicole Enrique Saucedo. Entonces usted queda al cargo. Estamos entrando pues a esta vivienda. Como pueden ver, ella es una persona que padece de epilepsia. Ella se desmaya. Me quedo dura. ¿Qué siente? Con la lengua salida. Hasta el hecho y me quedo los pies suavecitos, no puedo caminar, me quedo en la calle dura, mirando para arriba, mirando para los alambres y nadie me agarra. Usted no debe salir a la calle. Es que nadie me da la mano. Y en este momento ella está temblando porque ella necesita ese humanismo que tenemos nosotros los ocotalianos. Estamos en Ocotal, Nueva Segovia, frente al hogar de ancianos, frente al parquecito, y es necesario pues que compartamos en este tiempo de Navidad un plato de comida, que granos básicos, un techito. Es evidente que este hogar necesita. Ella ya nos dio permiso de grabarla. La que está es doña Francisca, pero ya sabemos que este hogar es bien necesitado. Vamos a presentar a doña Francisca. A ver, doña Francisca. Ella se llama Francisca Lastenia Jarquín, viuda de Ponce. ¿Con cuántos vive usted? Yo aquí son seis. Tengo una enferma mental que ella necesita también. Y todos son enfermos también. ¿Y usted cuántos años tiene? Yo tengo 78 años y yo necesito, porque ahorita he quedado viuda y he quedado con nervios, enferma pues. Sí. Bueno, ya sabemos que no es mentira lo que nosotros decimos. Sí. Nosotros siempre... Yo ya no puedo trabajar porque vivo con dolor en los huesos. Si salgo a una cuadra, ya vengo muriéndome de dolor. Pero yo sé que hay personas que nos están viendo en este video y sabemos de que sí tienen un corazón lindo, que no es necesario que lleguen a mis manos las ayudas, sino que vengan directamente a la casa de ella, porque quien necesita es ella. Y claro que con mi enlace, ¿verdad? Sí. Pueden también apoyar en una cuenta de PayPal. Y si quieren, pues donar algún, lo que sea necesario, por muy poquito que sea, siempre va a servir. Ya ella nos dio permiso de entrar. Vamos a hacer rapidito una toma para que vean que realmente ella necesita.